Guillermo García López no ha podido superar los octavos de final en Bastad y ha caído ante el murciano Nicolás Almagro en tres mangas, 3-6, 6-1 y 6-1 en 2 horas exactas de partido. Este ha sido el cuarto enfrentamiento entre ambos jugadores. Los dos primeros fueron para Guillermo y los dos más recientes para Almagro. El partido ha sido muy atípico, con muchas roturas de break y sobre todo con numerosas bolas de break para ambos jugadores. El comienzo fue bueno para el rodense, que con un juego muy sólido sorprendió al cabeza de serie número 2 del torneo, ganando el primer set por 6-3. Sin embargo, el murciano reaccionó y en los 2 sets siguientes no concedió apenas opciones a su compatriota, que poco a poco se vino abajo impotente ante los golpes ganadores de su rival. En cuartos de final habrá otro duelo español, pues Nicolás Almagro se medirá a Fernando Verdasco por un puesto en semifinales. Por otra parte, el lunes dará comienzo la pretemporada para el Albacete Balompié y lo hará con 11 jugadores en su plantilla. Los 7 que mantienen contrato, que recordemos, son Jorge Díaz, Calle, Sergio Molina, Samu, Ramón Blázquez, Santa María y Raúl Ruiz. A estos se les unirán Carlos Moreno y José Carlos, que han sido renovados, más las dos únicas incorporaciones hasta el momento, César Díaz y Rubén Cruz, jugador procedente del Écija y que será presentado el próximo lunes.